Buenas tardes a todos. El día de hoy estamos aquí para tener un conversatorio muy interesante. Vamos a hablar acerca de los retos del Bicentenario. Y bueno, estamos aquí con dos personas invitadas, personas que son líderes sociales y que también han participado en espacios radiales. Y bueno, me complace presentarles a Brandon Morales y a Diana Grados. ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias, Andrea, más bien por la participación y la invitación que me han brindado por este espacio para poder plantear también algunas propuestas y algunos retos de cara al Bicentenario y cómo de acá a 5 años o a 10 años se tiene que plantear una política que pueda estar al servicio de la gente. Agradecido por la invitación. Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal con todos y con todas? Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias a la Feria Internacional del Libro INCA por estos espacios que, como bien lo ha dicho Brandon, son espacios de análisis, de debate, que nos permiten tener una orientación hacia lo que debemos de seguir en los próximos años, que son bastante trascendentales para el Perú, ¿no? Sobre todo por el acontecimiento político. Sí, así es, chicos. Y bueno, hoy día vamos a tener esta charla y vamos a conversar acerca de muchas cosas respecto a lo que ya habíamos hablado, ¿no? Los retos del Bicentenario. Y yo quería empezar preguntándoles, ¿es este Bicentenario el que ustedes imaginaban? Bueno, en realidad, el Bicentenario que nosotros imaginábamos no era tanto lo esperado en realidad, porque todo este proceso que se ha llevado de cara en estas elecciones anteriormente no han trascendido lo que es un plan estratégico de desarrollo nacional que puedan plantear en realidad una mirada hacia el futuro, es decir, de que cómo se va a desarrollar propuestas que en la cual puedan estar al alcance de la gente y a la vez cuál es el consenso que debe haber dentro de una integración política que tanto el Ejecutivo tiene que asumir para poder plantear estrategias de políticas que estén en realidad a favor de la gente y también que puedan promover garantías de defender derechos fundamentales, de defender el tema de la salud, de la educación y otros temas también que son primordiales para el desarrollo integral que necesita el país. Bueno, agradecemos mucho de verdad todo lo que nos están comentando y bueno, también pienso, ¿no?, que este Bicentenario en sí no es el que nos esperábamos del todo, ¿no?, debido a todo lo que ha ocurrido, la pandemia, después también otros factores que alteraron de alguna u otra manera todo lo que iba a acontecer este año, ¿no?, que era muy importante porque íbamos a cumplir 200 años de independencia, pero bueno, las cosas cambiaron y tenemos un panorama que causa incertidumbre de alguna u otra manera. Hemos visto cómo han ocurrido lo de las crisis sanitarias, después también la crisis social que hubo el año pasado durante las protestas de noviembre. Y en medio de todo ese caos, pues siempre, o sea, la gente siempre va a seguir adelante, ¿no? Pero son factores que han alterado de alguna u otra manera el hecho de cómo nosotros vamos a afrontar lo que viene. Y bueno, Diana, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, definitivamente el golpe ha sido bastante fuerte. Tenemos 200 años de vida republicana que mínimamente se debería de traslucir en una política pública de cara a los intereses inmediatos de la ciudadanía, ¿no?, cosa que no lo tenemos. Está develado con muchísima más crudeza por el tema de la pandemia. Entonces, no son los 200 años que nos esperábamos, pero haciendo un recuento histórico que no tan solo tiene que ver con el Perú, sino también con todos los países a nivel de la región de América Latina, creo de que estamos entrando en un proceso verdaderamente de una independencia desde la propia ciudadanía, ¿no?, desde la propia sociedad en sí, de cara a cuestionar
todo lo que ha sido los gobiernos y la clase política que por muchísimos años nos han demostrado que no han gobernado hacia la garantía de nuestros derechos fundamentales. Entonces, lo que ha pasado en Brasil, posteriormente se trasladó a Ecuador, ahora se está trasladando a Perú, de ahí se traslada a Colombia. Tenemos un escenario que posiblemente podamos regresar con un golpe más fuerte también acá en Perú, que son lecturas importantes que definitivamente nos empiezan a dar luces de una corriente de descolonización bastante fuerte, ¿no? En la región de América Latina y definitivamente Perú no tenemos que estar lejos de este proceso de emancipación. Así es, Diana, de verdad, concuerdo en muchas cosas contigo y bueno, la siguiente pregunta también va relacionada, ¿no?, a todo este panorama político también, en donde, bueno, en el contexto actual, yo quiero preguntarles qué es lo que piensan respecto a las elecciones, y qué es lo que piensan respecto a ello y también qué le dirían a toda la gente que ahora nos están viendo en la transmisión en vivo. ¿Qué nos dirían respecto a su derecho de ejercer el voto? Bueno, el escenario sobre el tema electoral siempre ha sido parte también de un análisis en la cual la gente percibe el día a día y a la vez cuál es el comportamiento de los políticos a través de sus propuestas, a través también de sus discursos y en realidad qué es lo que espera llegar para poder plantear propuestas que puedan estar en realidad las necesidades de la población. En ese sentido, hemos visto durante este escenario de que la mayor parte de los candidatos no han tenido lo que es una propuesta fidedigna que pueda tratar de marcar lo que es una objetividad clara en los espacios en donde la gente necesitaba mayor crecimiento y a la vez que habían sido golpeados también por una pandemia que en la cual hemos visto un Estado ineficiente, un Estado que no ha garantizado derechos laborales, un Estado que no ha sabido tratar de poder potenciar nuestro sistema de salud y a la vez poder prevenir estos tipos de fenómenos sociales que pueden afectar en realidad a nuestro país. Por lo cual, todo esto de aquí genera de que en estas elecciones en sí se disputa en realidad también lo que es una enorme forma de poder entender cuál va a ser el camino que se debe de dar durante estos 5 años que se avecinan a aquel candidato que va a gobernar. Por lo cual también hay que mencionar claramente de que todo este escenario que genera en sí, la misma gente ha percibido de que los mismos políticos no han tenido esas garantías de poder promover lo que es una política que pueda establecer, porque bajo ese comportamiento que ellos perciben y ellos el día a día que viven, dicen claramente de que todo aquel candidato o político que ingresa en un tema electoral solo ingresa a lucrar, a hacer un negocio de la política y no entra en realidad a poder ejercer el cargo de vocación para poder plantear políticas que pueden estar al servicio de la gente. Entonces, ahí vemos un escenario claro y preciso. Y aquí quería mencionar un tema muy importante también a los amigos también que nos están viendo, Andrea, que es importante también de que el contexto histórico nos han enseñado también cómo las políticas se han ido desarrollando, pero de forma negativa, que no ha tenido lo que es una evolución crítica y que no ha tenido en realidad una visión también que pueda sostener a un futuro cuál es la política que se debe de emplear en un escenario en la cual las luchas han sido parte también de una forma que se ha establecido durante nuestra sociedad. Y hemos visto la desigualdad, hemos visto en realidad cómo nuestro país no ha podido evolucionar durante todo este proceso histórico, durante todo este proceso en el cual los gobiernos no han sabido atender las demandas y las necesidades de la gente. Entonces yo creo que es necesario que en este bicentenario y que de cara a acá 10 años más se desarrollen esos tipos de políticas y que en realidad los candidatos puedan conocer la realidad del país para que de esa manera puedan promover propuestas objetivas y claras y que puedan en realidad contribuir en un desarrollo integral y que a la vez
pueda seguir evolucionando y el país pueda tratar de poder sostener una política verdadera, Andrea. Así es, Brandon. Y bueno, también quería mencionar, ¿no?, al respecto que es muy importante también que las personas que participen en partidos políticos, que sean candidatos, sea cual sea el cargo al que deseen postular, pues que tengan vocación a servicio, que tengan vocación al servicio por toda la comunidad y que siempre se involucren con las causas de las personas, que conozcan qué es lo que ellos necesitan. No necesariamente es ir a un lugar y proponer cosas y luego no cumplirlas, ¿no? Sino es proponer, solucionar y ayudar a la gente. Creo que eso es lo primordial. Y respecto a lo de el derecho de ejercer el voto a todas las personas, pues a todas las personas que nos están viendo les diría que sus votos son muy importantes, porque si sus votos no fueran importantes, créanme que todas las personas que se lanzan a ser candidatos no gastarían tanto en campañas para que ustedes puedan votar por ellos. Así que los dejo con ese pensamiento y también me gustaría saber, vamos a escuchar a Diana, vamos a ver qué es lo que opina también. Así que Diana, adelante. Sí, creo que me está fallando un poco el internet, pero bueno. Efectivamente, el panorama político responde directamente hacia cómo hemos ido evolucionando en la política, ¿no? El hecho de poder estar en una elección entre dos partidos que no cumplen, por lo menos en sus planes de gobierno, con lo que necesitamos inmediatamente para poder salir de nuestra crisis económica, política y sobre todo la crisis sanitaria, nos da un indicador de que necesitamos virar y sobre todo un viraje responsable, ¿no? En el sentido de que los dos partidos políticos que están quedando pues representan una política que no está, o por lo menos está bastante alejado de las reivindicaciones inmediatas que tenemos, ¿no? En mi persona siempre se ha dedicado en el tema de mujeres, en el tema de ver cómo es que dentro de la sociedad la política se involucra directamente con la situación de la mujer. Y para nosotras es sumamente preocupante el hecho de que en estas elecciones, hablando de la primera vuelta, hayan presentado partidos sumamente conservadores, incluso hasta fascistas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Renovación Popular. Renovación Popular tiene un congresista en donde ha salido a decir de que va a sacar una ley para que todos los partidos comunistas en el Perú no puedan participar en las próximas elecciones, de los cuales eso es un duro golpe a la democracia, una democracia de que ellos han utilizado por muchísimo tiempo como una bandera a defender, ¿no? Y por el otro lado, el tema de los partidos de izquierda, que definitivamente también mantienen algunas situaciones que las mujeres siempre hemos cuestionado, el hecho de que de la ideología de género, por ejemplo, hace como 3 días Pedro Castillo salió a decir de que el enfoque de género dentro de la educación no era uno de sus temas prioritarios, ¿no? Y es alarmante para las mujeres porque hay muchísimas cifras de violencia sexual, sobre todo en pandemia, de desapariciones, que el Estado todavía no da la garantía ni tampoco lo atiende de manera inmediata y prioritaria. Entonces, el voto, y por lo que entiendo más o menos por la pregunta, es qué hacer en una situación sumamente entre la espada y la pared y sobre aventajar un voto hacia un voto en blanco o un voto nulo, ¿no? Definitivamente el derecho a la ciudadanía y el derecho al voto y a la elección tiene que ver mucho con nuestra responsabilidad sobre lo que podemos embarcar hacia los próximos 5 años del Perú, ¿no? Un voto en blanco, un voto nulo no es en este momento lo correcto, pero definitivamente sí nos lleva bastante madurez política poder asumir un voto responsable de cara hacia lo que viene de aquí en adelante, ¿no? Considerando en el nuevo, por ponerlo en el nuevo punto de partida que estamos
dentro del Perú. Entonces, sí, definitivamente el derecho, el ejercicio de la ciudadanía mediante un voto responsable se vuelve muchísimo más vigente en estos años, ¿no? Sobre todo en este escenario, y debería de llevarnos una total madurez política y una total responsabilidad, sobre todo sabiendo los retos que se están viviendo actualmente. Claro, Diana, muchas gracias por tu respuesta. Creo que a las personas que están viendo la transmisión les ha quedado muy en claro qué es lo que has tratado de decirnos a todos. Y de verdad que hay mucha gente que también está dejando comentarios. Por ejemplo, está el señor Luis Ignacio, que ha mencionado que mencionaste el concepto de descolonización y que nos dice que es el término adecuado para analizar con criterio histórico-cultural. Así que te manda felicitaciones los comentarios y bueno, espero que estén teniendo en cuenta, ¿no?, que todas las personas que aquí nos están escuchando nos valoran mucho las opiniones que les vamos a brindar el día de hoy. Y Luis Ignacio Quije también nos vuelve a decir que necesitamos madurez política, y así que nos quedamos con eso y pasamos a otra pregunta. Vamos a pasar a otro campo, ¿no? Que ha sido en el contexto de pandemia, las personas que han estado en primera línea, pues son personas que han sacrificado sus vidas de alguna u otra manera para poder salvar a otras que estaban ya sea en sus casas o en los hospitales. Y bueno, yo quiero preguntarles a ustedes qué es lo que le dirían a todas esas personas y a sus familias también, ¿no?, que han estado en primera línea. Bueno, ese es un tema que Andrea... Dentro del marco también de las políticas de salud, sí, yo tengo primas, tengo a muchos familiares que están en primera línea y en la cual me comentaban también cuál era la situación difícil, pero sin embargo, cuando ellos estaban de manera interna dentro de los servicios de salud, entonces no había garantías tampoco que implementen las necesidades que ellos demandaban. Y entonces eso generaba en realidad complicaciones dentro de primera línea también, porque cuando no hay camas UCI, cuando no hay equipos médicos, cuando no hay otros tipos de formas de poder ayudar para que ellos puedan tener una implementación y puedan seguir ayudando a la gente que en la cual día a día entra por este fenómeno de la pandemia, entonces no garantiza en realidad de que ellos tampoco puedan ser atendidos de manera eficiente. Entonces, eso es parte también de una deficiencia que ha tenido el Estado en no garantizar políticas focalizadas que puedan analizar no solo el contexto de la centralización en Lima, porque Lima en realidad no es todo el contexto político, no es todo el contexto en realidad de que se vive la pandemia, se vive en todas las regiones. Y entonces, cuando no hay un compromiso de tener lo que es, aparte, una política de poder también fiscalizar o poder llegar a ver cómo trabajan los gobiernos regionales, las provincias y cómo están los sectores también en esas regiones o provincias. Entonces, ¿cómo uno puede garantizar de que las personas de primera línea puedan tener lo que es todo el equipamiento y a la vez puedan tener la tranquilidad de poder seguir atendiendo a la gente que viene el día a día? Entonces, eso de ahí no se ha debatido, Andrea. Porque incluso cuando se aprueba el decreto supremo número 54 en el año 2011 con Ollantumala, se planteó una serie de requisitos, una serie de acuerdos en la cual decían de que es hora de potenciar el sector salud, es hora de potenciar la educación, pero sin embargo, cuando ellos entraron en un gobierno, no plantearon esos acuerdos. Entonces, esos acuerdos de ahí que se centran también, se plantean lo que es en un sistema nacional de planteamiento estratégico, que eso tiene que ser en base a que los gobiernos puedan tener no solo una mirada del presente, sino una mirada visionaria que puedan encargar de acá 5 años cómo debemos integrar una política de salud para que pueda garantizar y podamos prevenir estos tipos de fenómenos que en la cual ocasionan pérdidas de nuestras familias, pérdidas de nuestros amigos, y que en la cual
el Estado no puede ahorita solucionar y plantear una política que pueda estar al servicio de verdad de la gente de primera línea y de la gente que asiste el día a día. Entonces, debemos, de cara a este bicentenario, uno de los retos que se debe asumir ahora el nuevo gobierno después de este 28 de julio es de que pueda potenciar el tema de salud, de que pueda analizar bien la situación que viven en el día a día nuestros hermanos que están en primera línea y a la vez cuál debe de ser ahora la estrategia que deben de plantear de acá 5 años y cuál debe ser de acá la estrategia de acá otros 5 años. Porque cada año que pasa se tiene que seguir innovando, se tiene que seguir analizando, se tiene que ver los errores que se cometen, pero a la vez brindar nuevas oportunidades de potenciar las políticas para que esas políticas puedan estar al servicio de la gente, Andrea. Claro, Brandon, de verdad, es muy claro todo lo que has mencionado y también quiero, o sea, hacer énfasis, ¿no? Que todo lo que ha venido ocurriendo dentro de lo del sistema de salud no ha sido más que una consecuencia del abandono que se ha tenido de este sector durante muchos años. No se le prestó atención a todo este sector hasta que vino una pandemia y colapsó, hizo colapsar todo este sistema, colapsó hospitales, y eso solamente se tradujo en que no se podían atender a las personas, en que las personas que estaban trabajando dentro de esos lugares a veces no eran suficientes para atender a tantas. Y la verdad es que ya se ha demostrado que no se tenía un plan para atender este tipo de cosas, ¿no? Que nadie se imagina que van a ocurrir, ¿no? Pero siempre, de alguna u otra manera, uno debe de estar preparado para todo. Y bueno, también nos gustaría escuchar, Diana, ¿qué es lo que piensas? Sí, la primera línea ha sido una válvula de escape de 30 años de políticas que no han fortalecido, como bien lo has dicho, los sectores más importantes que garantizan nuestros derechos fundamentales. Si bien es cierto, la primera línea están los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud. También hay que entender que en la primera línea están los maestros, también están la Policía Nacional, que de alguna manera han podido contener, mediante sus diferentes estrategias, el tema del aislamiento, el tema y el tema de la atención y tratamiento del COVID y de la COVID y de la infección, ¿no? Que esto generaba. Entonces era muy difícil pedir una atención de calidad, una atención adecuada en estos principales tres maneras de afrontar la pandemia, que es el tema de salud, de educación y el tema de lo social. Con una política, como repito, que ha dejado por muchísimos años y que lo hemos visto luchar en cada uno de sus sectores. Brandon ya hizo un recuento de cómo es que los profesionales de la salud, mediante los diferentes sindicatos, frente de trabajadores, organizaciones, luchaban la famosa huelga del caso nunca más, el SUPEP también para poder pedir un mayor porcentaje al Estado para el tema de la educación, que por muchísimos años hemos estado luchando y que recién ahora en una pandemia, en una crisis a nivel mundial, nos hemos dado cuenta de la importancia de toda esa lucha que ellos han tenido y que no se les ha tomado en cuenta, ¿no? Y que recién con medidas bastante de bomberos, ¿no? Con medidas bastante de emergencia, se ha querido afrontar una pandemia. Yo creo de que no es muy difícil poder comparar con otros países que sí tienen muy bien fortalecidos estos espacios, que no es que la pandemia no haya azotado de manera fuerte, pero que sí ha habido una atención primaria y de manera inmediata, ¿no? Y que definitivamente las personas en donde el Estado ha estado mucho más alejado, que personas de las zonas rurales, aquí nada más en Ica, de los centros poblados, asentamientos humanos, definitivamente con esto de la pandemia ha abierto una brecha de desigualdad, ¿no? Y ese puente entre la lejanía del Estado y entre estos sectores muchas veces olvidados, ese puente ha sido justamente esta primera línea que es la que tú comentas, ¿no? Que repito, entran los profesionales de salud, doctores, serenazgo, limpieza pública,
personas muy importantes que nos han ayudado a afrontar la pandemia. Nos tendría que sorprender con una política que hemos tenido por 30 años de que estos sectores estén en esas condiciones, no. Era algo de que siempre se ha denunciado y creo que lo que corresponde es justamente elevar esta voz de protesta en todos estos sectores, porque a pesar de las pandemias se han seguido organizando, nos hemos enterado de muchas veces que los médicos han parado, que las enfermeras han parado, que los técnicos han parado, porque no han tenido ni tienen los recursos para poder atender y afrontar la pandemia según los estándares internacionales, ¿no? Entonces, definitivamente ellos nos han demostrado de que el desprendimiento personal a través de su profesión tiene que estar muy ligado también hacia arrancarles de a poco al Estado algunos derechos inmediatos hacia ellos para que se puedan afrontar, ¿no? Y en este espacio de lucha y en este espacio de poder entender todo lo que ha pasado, definitivamente ha habido muertes de muchísimos médicos y muchísimas enfermeras afrontando una pandemia, ¿no? Y muertes que, claro, ya sabemos que en una pandemia siempre hay una mortalidad, pero hay porcentajes que se pudieron haber evitado. Y esos porcentajes que se pudieron haber evitado muchas veces se han llevado a personal de salud, personal técnico, a policías, a serenazgo, a profesores, y eso definitivamente nos hace tener una calidad de empatía hacia este sector, pero también que también nos han demostrado su lucha constante mediante el profesionalismo que han desarrollado en esta pandemia. Entonces, sin ellos definitivamente nosotros estaríamos en un completo caos, pero también es completamente justo ayudarlos y apoyarlos en todo lo que ellos reclaman en este contexto de pandemia. Hay bastantes denuncias sobre mala ejecución de presupuestos o las partidas presupuestales que se activan a nivel de una crisis de emergencia sanitaria y que no es bien conducida por los gobiernos locales, los gobiernos regionales, justamente por este mal endémico que tenemos, que es la corrupción, ¿no? Y esta primera línea ha luchado contra todo eso, definitivamente es lo que nos ha permitido tener ese puente y hay que acompañarlos en sus próximas luchas. Claro, definitivamente, fortalecer el sistema de salud va a ser todo un reto para el siguiente gobierno y los que le sigan, porque esto no para solamente con los 5 años el mandato que le toque al siguiente presidente, sino que ya es momento, ¿no?, de que la gente de verdad empiece a darse cuenta de cuál es la importancia de cada sector y darse cuenta que todos están conectados y de que de alguna u otra forma, si uno falla, entonces los otros van a empezar a fallar. Así que este trabajo debe de ser entre todos y entre todos nos tenemos que dar la mano. Y hay un punto que tú has mencionado, Diana, que es el de la corrupción y la desigualdad. Y bueno, mi siguiente pregunta iba respecto a eso, ¿no? Todos saben que la corrupción es un mal que puede hacer retroceder a toda una población que de alguna u otra forma siempre va a dañar todo lo que hay en la comunidad, va a dañar siempre el progreso y de alguna u otra forma detiene todos esos avances. Ahora, ¿qué es lo que ustedes proponen para disminuir la corrupción y para disminuir la desigualdad también que se presenta en todo el país? Porque hay desigualdad por todas partes y de verdad que a estas alturas en este tiempo es alarmante ver que hay personas que aún no acceden a servicios básicos. Hay personas que están olvidadas por el gobierno, que están olvidadas por sus autoridades, personas de las que no sabemos que tienen ciertos problemas dentro de sus comunidades porque tampoco tenemos comunicación con ellos, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante enfatizarlo porque debemos de brindarle solución a todas estas personas. Sí. Bueno, Andrea, entrando al tema de la corrupción y la desigualdad, el problema ha sido también de que
ha sido estructural todo ese tipo de fenómenos que nuestro país ha vivido incluso antes de la República. En realidad, con el tema de la colonización y la nueva República que se independizó, ha traído esos tipos de consecuencias. Uno, porque dentro del marco histórico también, y los primeros gobiernos que como Orbegoza, como Santa Cruz, incluso el dictador paramilitar como Agustín Gamarra, han sido en realidad gobiernos que no han tenido una visión política de poder cómo afrontar en forma de fortalecer el Estado para que pueda ser eficiente y a la vez tratar de poder plantear políticas que estén relacionadas también con todo el ámbito nacional y que puedan ejercer en realidad una estrategia que pueda fortalecer y a la vez poder decir de que estas políticas se tienen que realizar porque la gente necesita y a la vez poder también promover lo que es un desarrollo que pueda tener lo que es la potencia en decir de que estas políticas se tienen que dar, pero bajo un tema también de que nosotros también tenemos que emplearlas. Es decir, que no solo significa gobernar, sino significa recoger también las necesidades de la gente, porque el problema del país y el problema del Perú trata de que todo ese tipo de gobiernos que hemos tenido solo han entrado solo por un tema de ser gobierno, pero no han entrado en realidad recogiendo los aportes o cuáles son las demandas de las necesidades que tiene la gente. Y pongo un ejemplo claro, aquí en Ica hay varios sectores que no solo es en Fonavi, sino es en Santiago, es en Ocucaje, es en Tate, hay sectores que viven en condiciones precarias, condiciones que en la cual en una pequeña casa viven más de 2, 3 hogares y que en la cual necesitan un subsidio económico. Pero la pregunta es, ¿esos gobiernos que han ingresado han ido a recoger las necesidades de esos sectores que en la cual necesitan también sus demandas y necesitan el apoyo también que puedan garantizar un mejor desarrollo? Entonces, eso de ahí ha sido parte también de un proceso, de una política nefasta que no se ha podido plantear durante nuestra historia. Entonces, eso ha trascendido de que el tema económico no puede ser un tema de igualdad, sino un tema de desigualdad que solo favorezca a ciertos intereses de grupos de poderes y a ciertos personajes en la cual tienen un estatus social. Entonces, esas castas que han estado ahí han seguido parte también siendo de una política nefasta en relación a los gobiernos. Y es por eso que se dan esos tipos de temas, por eso que la corrupción ha crecido enormemente, porque el tema de la estructura del país, que ha sido parte también de entender la sociedad también en el tema social, económico y político, no se ha analizado también el tema de la superestructura, que es parte de un contexto económico, también que vincula también a las realizaciones de las políticas que se deben implementar dentro del país. Entonces, cuando no hay lo que es una visión y una mirada objetiva dentro del marco de un gobierno, entonces no pueden atender las demandas y necesidades. Entonces, implica de que esos gobiernos promuevan lo que es tipo de corrupción, nepotismo, malversación de fondos, actos en la cual van en contra de sus principios y a la vez de sus acciones en la cual deberían de relacionar. Y entonces, cuando hay esos tipos de políticas negativas que solo favorecen a grupos de sectores nada más que están vinculados, entonces genera la desigualdad. Genera la desigualdad de decir de que estos sectores de acá no pueden desarrollarse porque solo las políticas se centran en ciertos sectores que han estado siempre vigentes y han estado parte también de actos de corrupción y no han estado vinculados también al tema también de entender de que estos sectores necesitan en realidad potenciar y necesitan en realidad la ayuda para poder también sobresalir y para que ellos también puedan tener un trabajo digno, una accesibilidad de poder emprender también como personas. Entonces, eso ha sido uno de los temas fundamentales de que el tema de la corrupción, de que el tema también de la desigualdad no pueda tratarse de una manera objetiva, Andrea. Y es por eso que quería mencionar un tema de que todos esos tipos de escenarios se han debatido, pero no han llegado a ningún consenso, no han llegado a plantear lo que es un plan estratégico. Y eso lo vuelvo a mencionar
porque cada 5 años siempre se debate un plan estratégico, siempre se da una mirada visionaria de acá a 5 años, cuál es en realidad los indicadores y el porcentaje que nosotros debemos entender para poder fortalecer y combatir la corrupción, no solo en el tema de las instituciones, tampoco públicas y privadas, sino que también la corrupción se combate cuando se da en el tema de la educación. Y la educación viene a ser uno de los temas primordiales también, porque la familia viene a ser una institución. La familia le integra el padre y la madre y sus hijos. Y desde el momento de que ellos exponen y dicen de que su niño agarre 10 céntimos y no les corrige y no los forma de manera principista o una educación que pueda ser humana y entender lo que es también las necesidades y la sensibilidad, entonces ellos están apañando en realidad de que estos jóvenes también puedan ser parte también en un futuro de un tema de corrupción. Entonces, Andrea, ese es un tema bien que abarca en realidad un escenario bien complejo, un escenario en el cual deberíamos analizar estos tipos de retos y que en la cual ahora a un futuro se debería plantear estos tipos de estrategias políticas, que es garantizando un Estado eficiente, que es garantizando en realidad de que las instituciones puedan estar siempre fiscalizadas y relacionadas también con las otras entidades, para que de esa manera podamos también combatir la desigualdad, Andrea. Gracias, Brandon, en verdad. También hay cosas que, por ejemplo, me gustaría comentar, ¿no? Que es algo que estoy segura que piensan, lo que ya han mencionado, de que la corrupción, si continúa, va a detener todos los avances, progresos que quieren realizar las personas, las comunidades, porque pone una barrera para que las personas no puedan seguir progresando. O sea, y si las personas no salen adelante, no mejoran, y si no hay una correcta formación, no hay una instrucción en cada uno, pues se puede llegar hasta ese punto en donde las personas que no han sido formadas, instruidas acerca de qué es lo correcto y qué no, según sus principios, estoy en un evento. Entonces va a dificultar bastante todo ello, ¿no? O sea, no hay nada. No, no hay nada. Y bueno, me gustaría también, ¿no?, escucharte, Diana, ¿qué opinas respecto a todo esto? Sí, mira, la corrupción y la desigualdad es la cara o las caras de una misma moneda, ¿no? Para poder entender la corrupción, existe la corrupción porque hay desigualdad, en el sentido de que hay personas que no encuentran otra manera de poder acceder a algunos beneficios o incluso hasta algunos derechos, ¿no? Y la desigualdad también acarrea un poco el tema de la corrupción. No podemos hacer un relato o desunirlos, ¿no? Son componentes de una misma estructura, ¿no? Es difícil pedirle a un Estado en donde su clase política se alimenta de la corrupción que haga una campaña contra la corrupción, porque nos hemos dado cuenta y hay diferentes instituciones, por ejemplo, dentro del Estado tenemos la Contraloría, tenemos la Defensoría, las Fiscalías de Delito, que cuando se inicia un proceso de investigación por cualquier delito de corrupción, en cualquier nivel, hablamos entre un ciudadano y un funcionario público, un servidor público, entre un servidor y un funcionario, un ministro, etc., o sea, en cualquier nivel, se puede empezar con el tema de fomentar una cultura del reclamo, de denunciar, pero cuando llega al Poder Judicial, que es uno de los tres poderes del Estado, es donde se tranca y es en donde la corrupción goza de impunidad, ¿no? Y aleja a la ciudadanía de una esperanza o de por lo menos que se le garantice su legítimo derecho hacia los delitos de corrupción. Entonces, en el contexto actual del Perú, es muy difícil
que un Estado que se alimenta de la corrupción empiece a tener planes u objetivos estratégicos para ir bajando los índices de corrupción, ¿no? Entonces, en este punto, lo que se propone es una regeneración moral. Y una regeneración moral no tan solo que venga desde los ciudadanos, sino de que también se empiece a dar sobre los propios actores que hay dentro de la clase política. Y nos hemos dado cuenta de que la única manera de poder romper con todos estos favoritismos, con todo estas deudas de favores que hay actualmente y que es lo que nos está actualmente como que sosteniendo para poder dar un desarrollo humano, como bien hemos dicho, favorable hacia la sociedad, tenemos que dejar atrás esta política tradicional, ¿no? Yo creo de que acá todos sabemos de que existen partidos políticos que están están siendo investigados por organización criminal, y son esos partidos políticos los que quieren llegar a ser gobierno. Entonces, lo que se necesita es una regeneración moral, repito, en todos los niveles de la sociedad, desde el nivel más básico, que son las relaciones sociales, hasta los niveles más altos, que son las clases políticas y las relaciones internacionales, que nos permita dar un vuelco significativo, ¿no? Repito, he tenido la oportunidad de trabajar en algunas instituciones del Estado, y en realidad la ciudadanía se da cuenta que existe corrupción, se da cuenta que hay desigualdad, pero cuando va a denunciar y cuando se va a dar una sentencia o se va a dar un juicio, queda muy alejado de su acceso a la justicia, y la persona y la ciudadanía se queda como que muy desalentada y prefiere simplemente decir, bueno, ¿para qué voy a denunciar si al final ya sabemos de que los jueces lo van a dejar libre o simplemente van a archivar el caso por falta de pruebas, ¿no? Entonces, es todo un aparato que cambiar, que se va a hacer mediante una regeneración moral, pero que tiene que ver muchísimo también con la forma o con las personas que están entrando a hacer política, ¿no? Va a ser muy difícil, repito, son 30 años de una política neoliberal bastante marcada, pero son 200 años de una vida republicana, que es el tema que nos lleva ahora, en donde han habido algunos intentos de poder cambiar un poco el aparato estatal, un poco el sistema económico y político, pero se necesita muchísimo más allá de buenas intenciones, ¿no? Entonces, todos los políticos que entren, repito, tal vez al principio se nos puede ser muy difícil. Tampoco no es que vamos a estar en una sociedad sumamente utópica en que ninguna persona va a cometer un acto de corrupción, pero lo que hay que buscar siempre es controlar los mejores mecanismos para poder controlarlo, para poder erradicarlos y para poder sancionarlo. Pero esas características o esas funciones de erradicar, de sancionar, vienen justamente del Estado, vienen justamente de los funcionarios, entonces hay que empezar por ahí a interpelar, a generar, no, repito, una regeneración moral y políticos de cara a valores que vayan de acuerdo a lo que se necesita como país, ¿no? Claro, Diana, y bueno, es cierto, ¿no?, que no podemos hacer las cosas solo con buenas intenciones, sino que hay que accionar, hay que poner la mano, involucrarnos más en lo político, en lo social y en todo lo que requiera de nuestro apoyo, de nuestra ayuda, porque hay mucha gente también que a veces solo necesita ese impulso de algunas personas para poder seguir, involucrarse o incluso empezar a liderar, ¿no?, desde el lugar donde están viviendo, y eso puede cambiar bastante a la población, a las personas que viven a su alrededor. Y bueno, entonces nosotros estamos 100% creo que de acuerdo en que sí o sí se deben de impulsar, ¿no?, los sectores de educación, también cultura, y se deben de hacer grandes cambios, ¿no?, en el aspecto del sistema de salud,
entre otros. Ahora, yo quiero preguntarles respecto al tema educativo, ¿no? Se ha notado que, bueno, en toda esta pandemia todos hemos estado en nuestras casas y debido a eso, pues, muchos hemos recibido clases a través de computadoras o quienes tenían celulares las han recibido por ese medio, pero la brecha digital ha sido bastante notoria. Si antes ya se sabía, ¿no?, que existía esta brecha, pero ahora fue mucho, mucho más visible, sobre todo porque las personas que no tenían este acceso, no tenían este acceso a internet o no tenían los equipos para poder conectarse, muchos de ellos han perdido el año escolar, algunas personas han dejado de estudiar y han preferido hacer otras actividades que estar en casa, escuchando una clase, ¿no? Porque les faltaba esto, les faltaban esos equipos, les faltaba ese acceso, ese servicio. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta brecha digital? ¿Y qué es lo que piensan que se debería de potenciar en los siguientes años para que esto realmente cambie y para que todas las personas puedan acceder a este beneficio? Sí, sí, Andrea. El tema de la educación es un tema que hasta ahora los gobiernos no han podido tampoco desarrollar lo que es un consenso de analizar la situación en las instituciones educativas y más que todo en nuestro sistema educativo. Esta pandemia ha desnudado en realidad lo que es el verdadero origen de nuestro sistema educativo, que es paupérrimo, que no hay lo que es una visión a futuro de poder garantizar de que los docentes y los alumnos puedan tener lo que es no solo un equipamiento técnico de infraestructura, de innovación, sino que también puedan construir lo que es una concepción humana y que a través de ese tipo de pensamiento puedan generar de que la educación pueda ser un pilar fundamental también para nuestra sociedad y también para combatir todo acto en el cual vulnere derechos y a la vez pueda tratar de seguir sometiendo. En ese sentido, Andrea, el tema también ahorita de esta educación virtual que han ido llevando los estudiantes ha sido parte también de que no ha habido un proceso de interacción también del Estado y de poder tampoco plantear una estrategia de poder decir de que es necesario de que se dé esta modalidad por este escenario, pero también tenemos que analizar las otras condiciones que puedan promover de que la educación, aparte de llevarla virtualmente, es necesario también aplicar otro tipo de métodos en la cual puedan construir y a la vez promover una retroalimentación dentro de los estudiantes, porque es cierto de que la carga ha sido también para los docentes en sí, porque han tenido que tratar de analizar sus fichas, toda su materia de clases, pero el tema interactivo con los estudiantes ha sido alejado a esa realidad como se sostenía antes con el tema presencial, que era muy distinto, donde había un tema de interacción, donde había un tema de compartir ideas, de construir una nueva idea. Sin embargo, en esa coyuntura, el tema virtual se ha dado que muchos estudiantes no tienen esa interacción y algunos no comprenden en realidad el contenido. Y aquí quiero tratar de llevar esta situación y aclarar también un tema importante. Es de que me he puesto a leer también lo que es todo lo que el currículo nacional plantea y los libros que el Estado brinda a los estudiantes. Y en realidad hay contenidos que muchos estudiantes no lo entienden porque utilizan mucho tecnicismo y a la vez es un poco también avanzado al momento de que ellos quieren tratar de comprender en realidad desde primer año hasta quinto secundaria cuál es el proceso de secuencia que ellos deben de llevar en los libros. Y a través de ese proceso de aprendizaje, ellos van a ir evolucionando y van a ir entendiendo esos contenidos. Sin embargo, en estos contenidos que le brindan en realidad el Ministerio de Educación, no ha garantizado en realidad de que los estudiantes puedan atender y puedan tratar de percibir de que estos contenidos con la ayuda del docente puedan tratar de desarrollar de ese tipo de materia. ¿Y por qué lo digo, Andrea? Porque yo he estado llevando ahora con algunos estudiantes una retroalimentación sobre estos contenidos y me puse a leer también los contenidos
y he visto de que estos contenidos en realidad se les hacía muy difícil a los estudiantes. Y cuando yo les preguntaba cuál era la situación, entonces los estudiantes me sabían responder y decir de que no, de que profesor, no entiendo tal contenido, de que el profesor solo me deja la tarea y me dice que tengan que resolverlo así, pero no hay más explicaciones profundas en donde el estudiante pueda entender en realidad. Y entonces esa es una deficiencia que en el tema presencial también se ha dado, Andrea, y en realidad es de que el sistema educativo necesita sí o sí cambiar lo que es la estructura también. Por eso que lo mencioné anteriormente, de que el problema del país no es tanto la corrupción, no es tanto el tema del aparataje que supuestamente se viraliza, es un problema estructural de todas las instituciones públicas y las entidades que han sido corrompidas. Y a través de esa a través de esas estructuras que han sido corrompidas, genera lo que es la corrupción, porque dentro del macro también de la educación también se lucra. La educación también se ha tomado como un tema de negocio, de lucración, y que a la vez eso ha favorecido a esos intereses de estos personajes en la cual siguen, de que la educación siga evolucionando en nuestro país. Y ese es uno de los ejes principales en la cual siempre lo planteé, de que es necesario analizar el currículo nacional en todas sus dimensiones, en todas sus competencias y todas las capacidades, y cuál debe ser en realidad el perfil de egreso que debe tener todo estudiante de secundaria, de primaria, incluso de inicial, para que ellos puedan seguir avanzando secuencialmente y a la vez puedan ir evolucionando también, aportando también a la sociedad con pequeñas acciones. Y eso de ahí no se ha dado hasta ahorita dentro de nuestro sistema educativo. Por eso que planteé de que es necesario que regrese el curso de filosofía, el curso de educación sexual, el curso de educación cívica y el curso de psicología, que son cursos elementales y que Fujimori los desterró en los años 90 diciendo de que todo aquel estudiante que estudiaba filosofía era sinónimo de estar relacionado con Sendero. Entonces, esos temas de ahí son temas de debate en el cual se debe de realizar y que en un futuro el gobierno se debe de plantear esos tipos de temas, esos tipos de retos para esta de cara de 5 años de nuestro país, y cuáles deben ser los retos también que la educación debe tener de acá 5 o 10 años más, Andrea. Muchas gracias, Brandon, por aportarnos tu opinión respecto al tema de educación, ¿no? Y bueno, sí, hay muchas cosas que realmente necesitan con urgencia cambiar sí o sí, porque al final quienes se perjudican de alguna u otra forma son todos los alumnos, ¿no? Que van a ser de alguna u otra forma son el presente de nuestra comunidad. Ellos pueden ser activos líderes sociales y en el futuro también pueden llegar a hacer grandes cosas, ¿no? La cuestión es de que si no se les pone atención a todos ellos, si no se les brinda una educación adecuada para que ellos puedan potenciar sus habilidades, sus talentos, entonces podríamos estar perdiendo bastantes personas que potencien sus habilidades, ¿no? Y que den al máximo todo para poder mejorar nuestra población. Y bueno, yo creo en este aspecto que las clases presenciales eran muy importantes, ¿no? Y lo siguen siendo, pero debido al contexto en que tenemos que estar encerrados, pues se presentó lo digital como una alternativa de solución. Pero se hizo evidente lo de la brecha de desigualdad, ¿no? De que todos no tenían este acceso al servicio de internet y no tenían los equipos adecuados. Pero han habido prácticas de distintas personas en donde han ido hasta la comunidad donde viven sus alumnos para poder darle clases. Y también es cierto que en lo virtual muchos alumnos y los mismos profesores también no entienden el sistema que a veces les dan sus colegios, ¿no? Que les dan sus universidades y no les dan una correcta orientación para que ellos puedan sacarle el máximo el provecho de todo ello, ¿no? Y debido a esa falta de orientación también se presentan otros problemas.
Y bueno, también quiero mencionar algo que me parece muy curioso y es el hecho de que a los alumnos durante la pandemia se les han estado mandando bastante información, casi al punto de intoxicarlos con tanto, ¿no? Los profesores mandando su lista de PDFs, 32 PDFs de un libro cada uno. Y bueno, pues eso sí, de alguna u otra manera satura al alumnado, satura también a los docentes, ¿no? Porque tienen que revisar todos sus exámenes, sus tareas, trabajos. Y bueno, pues se tiene que también priorizar, ¿no? De que las personas que están en sus casas también están presentando otro tipo de problemas dentro que a veces tanto los docentes como los compañeros de esos alumnos no conocen. Y bueno, ahí también podría mencionar, ¿no? El tema de violencia, la violencia que se presenta en algunos hogares. Y bueno, Diana, ¿qué dices tú respecto a lo que hemos estado hablando? Sí, lo primero es de que el análisis anterior es que nuestra educación siempre ha estado muy alejada de nuestras necesidades y de lo que queremos construir como ciudadanos, ¿no? Entonces, la currícula nacional no respondía a las competencias que necesitaba, que necesita nuestra sociedad para poder construir ciudadanos y ciudadanas. Y también estaba muy alejado y todavía mantiene la deserción de estudiantes, sobre todo en las escuelas públicas, ¿no? Entonces ya veníamos con un lastre muy fuerte en el tema de la educación, ya veníamos con indicadores que muchas veces se alcanzaban, como quien dice, a la justa, ¿no? Entonces, como que batallábamos mucho para poder llegar a algunas competencias que nos pedía la misma currícula nacional. Sumado a esto, que es la pandemia, el nuevo problema era esta brecha de desigualdad digital, como bien lo has dicho, ¿no? A pesar de que el Perú tiene instalado, no recuerdo muy bien el nombre, porque fue muy mencionado en la campaña electoral, que era como una dorsal que podía permitir que llegue el internet a diferentes zonas del Perú, todavía no está implementado, ¿no? Entonces, la primera estrategia que se plantea frente a estas necesidades es disminuir esta brecha digital potenciando la banda ancha de internet que necesitan no solo los estudiantes, sino que también necesitan las trabajadoras, los padres, las madres, los profesionales de la salud, que se encuentran en zonas muy alejadas, que normalmente son en las zonas en donde la educación tiene que ser más fortalecida para poder finalmente tener ciudadanos y ciudadanas con las competencias que necesitamos, ¿no? Lo segundo es cambiar todas estas o implementar una estrategia de reacomodo a la pandemia, ¿no? Es inhumano de que una profesora esté trabajando desde las 7 de la mañana y que esté terminando el plan de 6, 7 de la noche, e incluso, aparte de que son más de 12 horas de trabajo, el tiempo de calidad que le da el estudiante no es muy buena, porque en la escuela pública son como 30 a 40 estudiantes y la profesora tiene que dividir su tiempo en poder estar en grupos de 8 estudiantes y a los 8 estudiantes darles la retroalimentación que necesitan para que ellos puedan empezar a alcanzar las metas que se les proponen cada sesión de clases, ¿no? Entonces, tiene que haber un reacomodo de las estrategias. Y un reacomodo de las estrategias es justamente involucrar a programas de acompañamiento escolar, ¿no? Programas que no tan solo hagan que ayuden a los profesores al reforzamiento escolar que el estudiante necesita. ¿Y por qué no hablar de los estudiantes de educación? ¿Por qué no permitir a los estudiantes de las facultades de educación empezar a hacer sus prácticas justamente con este reforzamiento que necesitan los estudiantes en tiempo de la pandemia? Acá en casa tenemos un estudiante, el hijo de mi esposo tiene 11 años, y el profesor no se da abasto con la cantidad de estudiantes que tiene. Y por más de que él tiene la posibilidad,
que podamos darle o aportarle con ideas y estar haciendo un acompañamiento, pero la realidad de la mayoría de estudiantes es que los papás trabajan hasta muy tarde y no los pueden acompañar. Entonces, el mismo Ministerio de Educación ha tenido que reformular sus competencias para que los estudiantes puedan llegar, ¿no?, a no repetir el año. El colectivo Ni Una Menos hizo una campaña de voluntariado para hacer el acompañamiento en la Aprende en Casa, que lo que necesitaba era de que todos aquellos estudiantes que no habían podido presentar su carpeta pedagógica lo pudieran hacer mediante una carpeta de recuperación. Pero ¿qué es lo que nos dimos cuenta? De que a pesar de que el Estado le estaba dando a los estudiantes este periodo vacacional para que puedan presentar su carpeta de recuperación, nunca, o habían estudiantes que nunca pudieron conectarse a las clases. Entonces, ¿qué es lo que hizo el ministerio? Dijo, bueno, entonces le vamos a dar hasta julio de este año para que puedan presentar su carpeta y para que puedan alinearse a los estudiantes que ya estaban, por ejemplo, si el estudiante el año pasado estaba en tercero, ahora que está en cuarto. Entonces, nos imaginamos qué es para un estudiante estar llevando su año escolar que le corresponde a cuarto de primaria y encima tener que estar arrastrando la carpeta de recuperación del año pasado. Es un peso muy fuerte para el estudiante y es un peso muy fuerte para los padres y las madres de familia. La principal dificultad que tenían los estudiantes eran de que las mamás, como trabajaban en la agroexportación, que es la realidad de Ica, llegaban a las 6, 7 de la noche a la casa, y 6, 7 de la noche, después de estar trabajando en pleno sol, de jornadas bastante fuertes, yo creo que es bien complicado poder pedirle a las madres y a los padres de familia que se dediquen a poder estar con sus hijos, y considerando que en la casa solamente hay un celular para 5 hermanos, un celular que se presta entre la vecina o entre el primo que vive en otra casa. Entonces hay que reformular, hay que replantear estrategias que permitan reforzar lo que los profesores están haciendo en sus horas de clases. Y el hecho de que la brecha digital se tiene que ya empezar a disminuir con la llegada del internet a todas las zonas, sobre todo desde que hasta el momento no llega muy bien el internet, que no tan solo era que no tan solo es te voy a dar un paquete de datos, te voy a dar tablet. No, hay que entender lo que no es así. O sea, yo no puedo, así, se los digo claramente, yo no puedo darle un paquete de datos a un estudiante y una tablet a un niño donde no le llega conexión o señal de servicio. ¿De qué me vale darle si no está llegando el internet? ¿O de qué me vale darle la tablet? ¿O qué me vale darle paquete de datos si no tiene una persona a quien acompañe? Estamos hablando de estudiantes y estamos hablando de... ¿Qué información necesita el acompañamiento de un profesional en el uso? Entonces, comenzamos con lo mismo, ¿no? La pandemia nos ha revelado muchísimas carencias y tenemos... Diana, disculpa, tu micrófono se ha desactivado. Para problemas grandes, soluciones inmediatas, y las soluciones inmediatas es cerrar la brecha de desigualdad, ir aminorando la brecha de desigualdad digital, pero con planteamientos bastante lógicos. No, no le voy a dar un paquete, una tablet a un estudiante donde no le llega la señal, o sea. Concuerdo con todo lo que has mencionado, Diana. No es solamente darles a todas estas personas un equipo y decirles, mira, ya tienes el equipo listo, esto es suficiente. No, sino que hacen falta también programas de orientación, tanto para maestros como para alumnos. Y, ¿por qué no decirlo, no? También a los papás, para que puedan saber cómo ayudar a sus hijos de alguna u otra forma. De alguna u otra manera se tienen que facilitar todos esos procesos porque son muy, ¿cómo se dice?, engorrosos,
son así complicados y la verdad es que cuando algo se le hace complicado a las personas, a veces les frustra. Imagínense esa frustración en niños, en papás, en profesores que están atareados con todas las tareas que tienen que presentarles a sus escuelas, a sus universidades, igual los niños, todos. Tener esa carga, aparte de estar aislados por cuarentena, por pandemia. Entonces todo ello también repercute en la salud emocional de alguna u otra forma. Y bueno, apartándonos de todo esto, pero que también está ligado, quiero preguntarles, bueno, vamos a pasar al plano cultural, ¿no? Quiero preguntarles a ustedes si es que piensan que la difusión cultural es importante y fundamental para el desarrollo de nuestro país. Sí, Andrea. Claro, por supuesto que el tema de desarrollo cultural es importante para el país. En realidad, nuestra sociedad se ha visto atravesada por eso, por el tema cultural también. En realidad tenemos muchos jóvenes, muchos artistas y muchos otros actores que en la cual desarrollan arte cultural, que en la cual están día a día ejerciendo esa parte de poder contribuir a la sociedad y que también la gente pueda percibir lo que ellos crean, desarrollan con un tema significativo. Sin embargo, hemos visto que en la actualidad y anteriormente también en años anteriores, los gobiernos no han sabido capaz de poder ayudar a esos tipos de personas en la cual viven del día a día también y que en la cual ejercen ese desarrollo cultural también en nuestra sociedad. Es importante de que la cultura sea el motor principal para poder contribuir no solo en el desarrollo de nuestra sociedad, sino también en una doctrina humana que pueda ejercer también de que la cultura pueda ser la parte fundamental de construir un conocimiento y que en la cual podamos también combatir los males que en la cual siguen enquistados en nuestra sociedad. Yo creo que es fundamental de que no solo a nivel nacional, sino que en todo tipo de sectores y ámbitos se pueda promover lo que es un desarrollo cultural, se pueda ejercer de que los estudiantes, aparte de tener sus actividades diarias, puedan también participar en pequeñas acciones culturales, como en canto, como en baile, como en declamaciones de poetas, como escritores, y de que esa manera puedan ejercer las habilidades de que ellos potencian en el día a día, de que en los mercados, de que en esos sectores en la cual la gente también van a visitar, ellos también puedan promover también bajo su directiva lo que es un planteamiento o un programa cultural que pueda tratar de incentivar y que ejerza lo que es un significado grande en realidad en nuestro país. Pero esa brecha hemos visto de acá actualmente de que el Estado no es capaz de promover esos tipos de espacios, de que el Estado no es capaz de brindar en realidad garantías en promover los desarrollos culturales. Por eso que en esta coyuntura que nosotros vivimos, vemos, percibimos día a día personajes que en la cual están en las calles tocando su guitarra, componiendo música, personajes que en la cual tienen la habilidad de pintar, de mostrar su arte de dibujo, pero sin embargo percibimos también a la sociedad de que pareciera de que la mayoría de la gente no apreciara ese arte en realidad, esa cultura que tenemos día a día. Y hemos visto, Andrea, también por otro lado, de que tenemos nuestros patrimonios culturales, de que tenemos una gran historia cultural que los incas nos ha dejado, que incluso lo hemos visitado también como ciudadanos, pero también los gobiernos regionales, las municipalidades no son capaces también de poder cuidar nuestros patrimonios culturales. Y eso de ahí es parte también de un nivel cultural, Andrea, de un nivel que también se pueda desarrollar también dentro de esa sociedad y a la vez también cuidar lo que es lo nuestro, construir lo que es la identidad que nos identifica a nosotros como peruanos y a la vez desarrollar esas culturas que puedan ser parte también de nuestro día a día, que puedan ser parte también de nuestra forma de pensar y que a la vez también complementemos de que las acciones que realicemos también sean en un desarrollo cultural y que la cultura pueda ser el motor principal de construir una sociedad
que también pueda ser cultiva y que también podamos seguir ejerciendo también como personas, y que la cultura siempre tiene que estar ligada a todo tipo de ámbitos, y no importa el sitio, no importa en dónde vivamos, lo importante es de que promovamos eventos culturales que puedan desarrollar este tipo de escenario, Andrea. Muchas gracias, Brandon, por lo que acabas de decirnos. Es importante ponerle importancia a la cultura, ¿no? Y que haya apoyo de autoridades también, sobre todo, y que estos espacios puedan generarse en cualquier lugar. Así también es importante el crear políticas culturales para que la gente pueda obtener todos los beneficios que la cultura le puede brindar, porque muy aparte de todo ello, esto contribuye a la formación de una persona. Ahora, la difusión cultural que se haga en cualquier lugar siempre va a contribuir al desarrollo de tanto económico como social de cualquier lugar. Hay muchos países que hoy son potencias y hay otros países que están mucho más avanzados que nosotros, que siempre están enfatizando, siempre enfatizan el poder de la cultura y a través de ello también obtienen grandes ingresos, ¿no? A través de su PBI por esta razón, porque desarrollan una industria cultural que da otro tipo de beneficios para el crecimiento de su país. Así que la cultura puede ayudarnos en todo esto. La cuestión es qué tanto están dispuestas las personas que están en nuestro gobierno para poder ayudar a que toda esta industria cultural que también tenemos aquí y que la cultura dentro de nuestro país se desarrolle. Y bueno, Diana, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué es lo que piensas acerca de si es fundamental o no la difusión cultural? Claro, la difusión cultural es parte de nuestra expresión como sociedad. Podemos hacer mediante diferentes expresiones intelectuales, la música, la cultura, ¿no? Importante para el desarrollo humano, importante también para crear conciencia en la persona. Es inevitable el hecho de la cultura esté muy involucrado a que la persona pueda empezar a desarrollar una conciencia social, una conciencia cultural, una conciencia también política, ¿no? Entonces, lastimosamente, todos estos años hemos venido dejando muy de lado este recurso tan importante, ¿no? Porque nos han metido en la cabeza de una competencia en el sentido de los mejores trabajadores, cuando se logra únicamente con la cultura, ¿no? Siendo, repito, la calidad y la. Es responsabilidad de los gobiernos locales y gobiernos regionales, de las finanzas, políticas regionales, que ayudaría a mejorar sus condiciones humanas. Está dado. Ah, sí, ya está. Sí, ya está. Puede aportar. Diana, hola, disculpa, ¿no se te puede escuchar? No sé si tal vez sea por la interferencia del audio de mí. Por un momento. Hay interferencias, por un momento se corta tu audio. Se te escucha bajo. ¿Cómo apagar su audio, Brandon? Ya, ves. ¿Podrías apagar tu audio? Tal vez. ¿Ahí se me escucha?
Sí. Listo. Bueno, no sé en dónde se me habré quedado, pero es importante sí de que los gobiernos locales y los gobiernos regionales incentiven estas políticas culturales, ¿no? Porque ha sido demostrado no tan solo a nivel de los ministerios de cultura como lo que hay actualmente, de que estas prácticas están muy asociadas a los índices favorables de desarrollo humano, es decir, la cultura ha ayudado a la sociedad a dejar la delincuencia, a dejar la drogadicción, a encaminar sobre todo a los estudiantes y a los jóvenes en un camino de poder aprender nuevas cosas, aprender nuevas actividades, ¿no? Entonces, definitivamente lo cultural está muy involucrado hacia nuestro desarrollo como personas y que nos ayuda definitivamente a poder elevar nuestra conciencia social, nuestra conciencia política y cultural con respecto a lo que está pasando, ¿no? Hay un proyectos muy interesantes de gestores de culturas que han salido del mismo Ministerio de Educación, en donde han implementado en barrios bibliotecas, en donde han implementado danzas, en donde han implementado diferentes expresiones artísticas, y ha habido una relación muy estrecha en cómo es que se han empezado a alejar a los diferentes problemas sociales como la drogadicción y la delincuencia. Entonces, definitivamente, la cultura tiene que ser parte, no tan solo de nombrarlo en nuestra currícula nacional o de simplemente recordarnos cuando hayan fechas importantes, sino que tiene que ser parte de una práctica diaria que nos ayude a un desarrollo humano de calidad, ¿no? Y repito, no es muy difícil darnos cuenta en los países primermundistas o que por lo menos tienen un estado de bienestar, están muy ligados a las culturas. Incluso hay algunos países en España en donde las iglesias se han convertido en bibliotecas. Entonces, es una manera, son una nueva renovación de expresiones sociales que definitivamente nos hacen dar cuenta de que la cultura es necesaria en el desarrollo humano, ¿no? Así es, Diana, de verdad. Me quedo con todo lo importante que han mencionado el día de hoy. Brandon, Diana, muchas gracias por habernos brindado todo ese conocimiento y haberlo compartido con todas las personas que nos están viendo, ¿no? Y bueno, ya hemos llegado al final de la transmisión. Me gustaría preguntarles cuál es el mensaje que quieren darle, ¿no?, a las personas que nos han estado viendo durante toda la transmisión. Sí, Andrea, más bien agradecer a la Fili ICA, a ustedes, por también desarrollar estos eventos que son importantes también para la sociedad, que contribuyen de una gran magnitud a poder seguir siendo conscientes, a poder percibir de que hay muchos actores en la cual incentivan a la cultura, a pesar de que tenemos lo que es una deficiencia por parte de un Estado, pero hay actores que en la cual, aparte de esas deficiencias, están ahí involucrados, realizan pequeñas acciones, incentivan, contribuyen de que la cultura debe ser un motor primordial. Y el mensaje que yo le daría es de que sigan así, en realidad, de que a los amigos y amigas que nos están viendo por la plataforma de Fili ICA puedan seguir desarrollándose, puedan seguir incentivándose a la cultura, puedan realizar pequeñas acciones. Quizás en un escenario complicado lo que vivimos, quizás ahora en esta fecha que cumplimos 200 años de independencia, podamos atravesar momentos críticos, momentos en los cuales no han sido de contribución para nuestras familias, para nuestra sociedad, pero siempre va a haber una brecha en la cual va a estar ligada a seguir mejorando como personas, a seguir haciendo actores sociales, involucrarnos también en los problemas sociales de nuestro país, porque es importante. Porque no podemos tampoco ser indiferentes, sino a poder hacer pequeñas acciones que contribuyan e incentiven, porque desde el momento en que nosotros ya generamos conciencia a una o dos personas,
ya estamos haciendo una pequeña acción, ya estamos contribuyendo de que esa persona sea parte también de los problemas que avecinan el país. Y esas dos personas van a seguir generando esa cadena de conciencia, porque esas dos personas van a hablarle también a otras dos personas, y las otras dos personas también van a hablarle a otras dos personas. Y así sucesivamente se genera una cadena de conciencia en la cual va a seguir contribuyendo el país, y que en la cual nosotros como sociedad podamos tratar de seguir contribuyendo en el tema cultural, en el tema político, en el tema social, y que en la cual deba ser muy importante. Y Andrea, también justo quería dar un pequeño momento nomás, brindando mi solidaridad también al pueblo colombiano, que viene siendo reprimido por parte de un régimen dictatorial por Iván Duque. Mi total solidaridad y respaldo al pueblo colombiano, Andrea. Muchas gracias. Gracias a ti, Brandon, por haber participado en este conversatorio, y de verdad mi mensaje también va por solidarización, ¿no?, con todas las personas que están sufriendo últimamente toda esta brutalidad por parte de algunos efectivos policiales ahí en las protestas que hay en su país. Y también, ¿no?, de que el reto del Bicentenario sobre todo es que todos los ciudadanos empiecen a involucrarse más con lo que sucede en política, en el ámbito cultural y en otros aspectos. Y bueno, para finalizar ya con todo, Diana, ¿qué mensaje quieres dejar a todas las personas que nos han visto el día de hoy? Bueno, primero agradecer nuevamente por este espacio sumamente importante y cultural. Creo que es muy importante poder escucharnos, entendernos, poder consensuar ideas, ¿no? Porque eso creo que nos va a permitir bastante poder hacer una fuerza muy grande para poder impulsar una nueva forma de ver la sociedad y sobre todo de hacer política, ¿no? El mensaje en estos tiempos lo voy a llevar hacia el tema de la información, ¿no? Hay que informarnos muchísimo, y de una información y de una fuente que no tan solo sea por el calor del momento, sino de que tiene que ver muchísimo con nuestra historia, con nuestra propia historia de nuestra vida republicana, ¿no? Estamos en un escenario bastante difícil. Lo que está pasando en Colombia posiblemente pueda pasar en el Perú. Hay todas las condiciones para que pase, pero eso solamente se va a poder evitar con un voto responsable y consciente, ¿no? Yo creo de que a partir del 6 de junio, o mejor dicho el 28 de julio, que es quien tenga que asumir la responsabilidad como gobierno, vamos a entrar toda la sociedad en una situación de vigilancia, ¿no? De poder ver qué es lo que va a pasar con todas nuestras problemáticas sociales, y de poder entrar en una profunda agudeza en ver cómo es que se va a determinar o desplazar algunos movimientos y dinámicas sociales. Entonces, informarnos, siempre estar actualizados, leer, es importante bastante el tema de la intelectualidad, de la lectura, y mantenernos siempre comunicados y en contacto, porque vamos a necesitar bastantes fuerzas para poder salir de la situación que se nos está viniendo encima. Y definitivamente creo que es necesario no tan solo ver nuestra problemática como país, sino que también verlo a nivel de región de América Latina, ¿no? Son 200 años y ya estamos de cara al Bicentenario, y creo de que hay muchos países hermanos que nos han demostrado de que es importante poder empezar a dar lineamientos de políticas de cara a los ciudadanos, y hay ejemplos que debemos de seguir y hay escenarios que debemos evitar poder reproducir, y sobre todo que se instalen, ¿no? Ese sería mi mensaje. Muchas gracias, Diana, por todo lo que nos has compartido. Y muchas gracias también a todas las personas que nos han visto el día de hoy. Estamos muy agradecidos a nuestros invitados, a nuestros panelistas del día de hoy, por este espacio tan enriquecedor e informativo que se ha creado. Y bueno, gracias a todos ustedes. Espero que tengan un buen fin de semana. Mañana, que es el Día de la Madre, espero que
Bueno, espero que la pasen junto a ella, que esta celebración no solamente se quede en un día y siempre la estén practicando, ¿no? Todos los días del año. Y bueno, eso es todo, chicos. Espero que todos se encuentren bien. Y ahora sí, ya hemos terminado.